Hola, ser divino, bienvenidos a canal Tarot Medio. Mi nombre es Macarena. Hoy vamos a hacer el signo de Cáncer para el mes de agosto 2022. Allá vamos, sí, vamos a limpiar las energías. Va, campana. Muy bien, para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, de alta vibración, que lo que hace es neutralizar las energías que no tienen que estar en este momento por aquí. Y también justamente me hace conectar contigo, mi querido Cáncer. Muy bien. Energía para Cáncer, por favor, para mes de agosto 2022. Energía para Cáncer, mes de agosto 2022. ¡Oh, my God! Dos de copas. La... Nunca me sale esta palabra. Amigabilidad. Es una palabra que no va conmigo, ¿no? Miren este dos de copas. Y seis de copas, los sueños, las melancolías románticas. Como que tu lectura de agosto, mi querido Cáncer, va hacia el lado romántico, ¿sí? Aquí hay un amor que tú anhelas, ¿sí? Anhelas un amor de almas gemelas, un amor de otras vidas, un amor... Vamos a ver qué pasa con este amor, ¿sí? Dos energías más para... Me viene gripada, discúlpenme la voz. Dos energías más. Bueno. El vacío, el papa, un 9 de copa, la pereza. Me salieron cuatro energías que las voy a tomar, ¿sí? La intensidad, estas son las últimas. Y me encanta la emperatriz para cerrar tu energía para el mes de agosto. Bueno, mi querido Cáncer. En agosto lo que sí te va a venir es un movimiento y salir de una situación donde no le veías como futuro, o un amor donde no le veías futuro, o donde dudabas de ese amor, ¿sí? Dudabas o de ese reencuentro también puede ser. Sí, pero viene la intensidad, viene como un comenzar nuevo, ¿sí? No te veo preocupada, preocupado, Cáncer, tú estás relajado, estás esperando que fluyan las cuestiones, sea de las cuestiones que sea, amorosa, romántica, laboral, tú sabes, tú tienes seguridad plena de aquí a algo que va a suceder con mucha rapidez y pronto, y que te va a llevar a un nuevo comienzo, ¿sí? La emperatriz me habla de un nuevo comienzo, me habla de una creatividad muy alta, de un nivel muy alto, ¿sí? Tú sales de un dos de copas, de un romance, de una pasión, de un amor de almas gemelas, y te puedes inclusive en agosto quedar embarazada. Sí. O algo que tenga que ver con la creatividad de un proyecto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el canto, la música, la escritura, todo lo que tenga que ver con arte, la cocina, mi Dios, qué gripe que tengo. Todo lo que tenga que ver con arte, ¿sí? Aquí va a pegar un vuelco de la nada, de no tener nada, ¿sí? De tener un vacío, como dice la carta, a dar un vuelco hacia lo intenso, ¿sí? Es como que un antes y un después bastante, ¿cómo te voy a decir? Bastante notable, eso. Se va a notar la diferencia de la nada hacia tener mucho. Y esta carta aquí está acá, un gran amor, aquí... O si tú ya tienes tu conexión especial, vamos a preguntar por el amor para Cáncer para agosto, es un gran amor, ¿sí? Voy a dejar esta carta aquí porque por algo estaba mezclada entre todas estas, rarísimo. El amor para Cáncer para agosto 2022, el amor para Cáncer, ya te puedo decir que va a estar muy interesante tu amor. La atracción, ame, atraiga el amor romántico cuando vive el instante presente y un compromiso. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Yo te estaba diciendo que aquí rápidamente pasa de una relación que simplemente era una atracción, ¿sí?
estabas muy relajada, pero es como que sabes que esto va hacia más, ¿sí? Va intensamente hacia más. Aquí muchos de ustedes, si están solteros, van a conocer un gran amor en el mes de agosto. Probablemente sea alguien del pasado, para algunos de ustedes, porque tengo, queridos seres divinos, tengo el 6 de copas que me habla de los ex, de personas ya conocidas. Esta persona probablemente venga de la nada, regrese, te va a agarrar a ti, mi querido Cáncer, tranquilo o tranquila igual, ¿sí? Es como que no te afecta. Muchos de ustedes van a regresar con este ex. Y si tú no tienes un ex que regresa así, comienzas un gran amor. Quiero que lo veas. Dice gran amor. Grande amor. Me encanta. Hace tiempo que no aplaudía, Cáncer. Así que vamos a aplaudir para tu signo el mes de agosto porque no había aplaudido hace tiempo. Yo aplaudo cuando las cosas en la energía fundamentalmente me salen de una, algo tan maravilloso como esto. ¿Sí? Tú vas a vivir un amor intenso, vas a vivir un compromiso con tu personita especial, vas a vivir cosas maravillosas en el mes de agosto. Todas tus energías son buenas, todas, 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 todas. Y eso no se da muy seguido, te puedo asegurar. As de espada, 9 de bastos. Nuevamente la emperatriz, mira aquí, nuevamente te sale la emperatriz en el futuro. Repito y digo, embarazo en puerta o embarazo de proyectos nuevos, de creación de cosas creativas nuevas, ¿sí? Bien. En el pasado, tú cortaste con situaciones laborales tóxicas, cortaste con situaciones laborales tóxicas. Aquí hay un corte de trabajos anteriores o cortes de personas tóxicas. O cortaste personas que simplemente no te valoraban, ¿sí? Mi querido Cáncer. ¿Por qué, Macarena? Porque aquí está, mira, la carta de la limosna. Hay alguien que te daba poco y nada. Supongo yo que puede ser en el trabajo. Si es esta personita especial, si es tu conexión, rápidamente esa energía cambia, ¿sí? Esa energía cambia. Yo dije, de la nada va a surgir un compromiso. O de la nada esta persona se hace una transformación impresionante y resuelven entre ambos tener un compromiso mucho más intenso. Tengo esta carta que me está complicando, ¿sí? En el futuro de Cáncer, en agosto, esta carta implica discusiones, implica, puede ser discusiones con respecto a temas espirituales, ¿sí? Quiero que veas al Papa y discusiones. Y esta carta del vacío es el número 5 de los arcanos mayores, que también es el Papa. Quiero que lo veas para así que vas aprendiendo, ¿sí? Número 5, número 5. Y los 5 hablan de cambio. Me salen dos veces la emperatriz y dos veces el Papa. Pero, ¿qué sucede? Me sale la emperatriz, el Papa, con las peleas, con los desafíos, con los conflictos. O hay dos opciones, o tu personita especial tiene problemas, conflictos con tu parte espiritual, ¿sí? O tú tienes peleas con tu mentor, con la persona que te ha educado en la parte espiritual, es como que están chocando, ¿sí? Están chocando. Cáncer quiere hacer cosas nuevas, sí, mira el futuro. Cáncer quiere ser creativa, Cáncer quiere hacer cosas nuevas, quiere comenzar situaciones novedosas. La emperatriz es como la Mai y Mansha en la Umbanda, está tiene una corona de estrellas, tiene un cedro, o sea, ella quiere ordenar, quiere implicar sus cambios y aquí hay una discusión con temas de autoridad. Puede ser también un jefe, puede ser un padre o también un marido, una mujer, una esposa, un amante, una madre, lo que sea, pero sí aquí hay una autoridad que implica como que te
como que te limita, sí, te limita tu creatividad. Clarifícame un poquitito más. ¿Qué pasa entre este papa y la emperatriz? ¿Por qué tantas emperatriz? ¿Por qué tantas emperatriz? Por favor, ¿por qué? ¿Hacia dónde va Cáncer con esa energía tan bella? Hacia la celebración, hacia el 3 de copas. Tú vas a celebrar en agosto, no sé, una buena noticia, voy a preguntar con el Lenormand, que es el que me da detalles. Este fue el primer tarot. No es un tarot, es un oráculo. El primer oráculo que llegó a mis manos está muy viejito. Clarifícame, por favor, qué es lo que va a celebrar Cáncer en agosto. Los libros y los mensajes. Quiero que veas, ¿no? Porque es impresionante. Te dije que ibas a llegar una noticia, los mensajes, la carta y los libros. Aquí también me habla de sabiduría, te va a llegar un mensaje que te va a abrir la mente, te va a abrir la sabiduría. Es como que tú vas a decir, yo te dije, de la nada vas a hacer algo muy intenso. Es como que tú vas a tomar libros y lo vas a leer desde otro ángulo, desde otro nivel, desde otro tipo de entendimiento en agosto, ¿sí? Te llegan mensajes que vas a celebrar. Celebrar. Sí, el sol. Hay algo que tú estás esperando que te va a llegar en agosto y te va a transformar rápidamente el tema. Puede ser de amor, ¿sí? O puede ser de algo laboral, me dicen. Algo que tenga que ver con la economía. Clarifícame, por favor, noticias de qué para Cáncer. Chicos cancerianos, vuelvo a repetir. Tengan cuidado con los embarazos no deseados. Aquí hay muchos embarazos y nuevos caminos. Es como que cuando yo pregunto de qué llega este mensaje, llega para comenzar un nuevo éxito. Aquí tienes la llave. Felicidades, felicidades, Cáncer. Acá hay nuevos caminos que se abren para Cáncer en el mes de agosto. Para muchos de ustedes va a implicar una mudanza, sí, una mudanza de lugar, aquí un amor nuevo, opa, 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 un amor nuevo. Acá llega una persona nueva, puede ser un amor, puede ser un jefe, puede ser algo nuevo. Es alguien nuevo y una energía de una persona que va a estar muy en comunión contigo, pero que es completamente nuevo. Muchos de los cánceres se van a mudar, sí, porque la avestruz no, la cigüeña no solamente me habla de nacimiento, que me vuelve a repetir. Nacimientos, niños, ¿sí? El nacimiento de proyectos creativos, el nacimiento de proyectos que tengan que ver con la espiritualidad, porque tengo mucha religión, muchos papas acá. También en el tema económico es el nacimiento de una empresa, por ejemplo, que Cáncer asuma una empresa como jefe, ¿sí? Porque el papa es el líder máximo, va a tener peleas un poco digamos, para complementarse con las otras personas, porque hay algo acá que como que no están de acuerdo, ¿sí? Puntos de vista diferentes. Lo importante, mi querido Cáncer, es que en agosto vas a celebrar, vas a celebrar. Hoy tengo ganas de aplaudir. ¡Qué gripe! ¡Madre mía! Estos resfríos de cambio de lluvia sale calor, sale lluvia, se hace frío. Mensaje de los ángeles para Cáncer, por favor, para agosto. Gracias. Uno más. Muchas gracias. Voy a tomar uno de acá de arriba. No. Necesito uno de las estrellas blancas. Te aprovecho y te cuento, Cáncer, que voy a hacer dinámicas en Instagram gratuitas de tarot. Así que abajo en la casillita de descripciones te dejo todos los datos, ¿sí? Te dejo los datos para ti. Dice, yo soy el ángel que desciende para darte una misión especial. Estoy diciendo que de la nada vas a hacer algo muy rápido, muy intenso. Una misión, nada menos y nada más que una misión. Los ángeles necesitamos ayuda en la tierra. ¿Aceptas ser un canal? Entonces, desde ahora, comprométete, Cáncer, a vivir con libertad
y desapego para el video y lee, porque es impresionante. Libertad y desapego. Aquí hay algo, Cáncer, que tú vas a tomar decisiones, se te va a clarificar la mente, ¿sí? Y tú lo vas a ver con muchísima más claridad el tema que sea, ¿sí? Los libros habla de situaciones ocultas o de los libros y los mensajes habla de cosas que tú no hablas mucho, pero vas a comenzar a hablar. Cáncer va a empezar a hablar todo. Último mensaje para Cáncer en agosto. Último mensaje para Cáncer o consejo o lo que no debe hacer Cáncer. Último mensaje para Cáncer. Madre mía, no te debes dejar guiar por los condicionamientos. Quiero que leas abajo que dice condicionamientos. Es un león que está enjaulado, está encadenado y con disfrazado, digamos, de ovejita. Bueno, eso es lo que no puedes continuar haciendo. Tú no puedes ser un león que está a punto de rugir y de cambiar muchas cosas en la vida haciéndose pasar por una ovejita. Tú no eres ovejita, Cáncer, tú eres un ser muy emocional, muy profundo y es hora de que lo asumas. Comienzas una nueva aventura en agosto, mira de dónde sales de la oscuridad y caminas hacia la luz, algo que tenga que ver con mucha, mucha espiritualidad, veo yo acá, ¿sí? Y la paciencia, la integración, es como que en agosto tú vas a integrar tus demonios y tus virtudes, ¿sí? Es como que se integra el yin y el yang y Cáncer dice, bueno, es hora de comenzar a vivir una gran atracción, una gran pasión por un proyecto de vida o un gran amor también. Y un compromiso, el compromiso que me sale acá, digamos, estas dos energías que tengo acá de atracción y compromiso, no solamente tienen que ver con amor, sino tienen que ver con tu vida en general. Tú vas a tener un compromiso impresionante con mucha intensidad hacia algo que a ti te gusta, es un proyecto. Tengo dos emperatriz, chicos, dos emperatriz, y tengo el diablo. El diablo acá me habla de lo económico también, así que aquí el diablo habla, tengan cuidado con las adicciones o con los apegos que no tienen que ser, ¿sí? Vayan siendo, como dice el ángel, la libertad. Hasta así. Chao, 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 Cáncer. Namaste.